Esta es Marita Lorenz, mejor conocida como la Matajari del Caribe, poseedora de un currículum insólito. Fue novia de Fidel Castro y más tarde amante del dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, con quien tuvo una hija. Fue espía de la CIA, la cual le encargaría envenenar a Castro aprovechando su cercanía con el mandatario. Y, como si fuera poco, estuvo de alguna manera relacionada con el complot para el asesinato de Kennedy, entre otros detalles de su rocambolesca e inverosímil vida de película. Ilona Marita Lorenz nació en Bremen, Alemania, el 18 de agosto de 1939. En uno de los viajes de su padre como capitán de cruceros turísticos a La Habana, Marita conoció a Fidel Castro, apenas iniciada la Revolución Cubana. Comenzaron un romance de 8 meses. Según refiere la propia Lorenz, ella estuvo embarazada de Fidel, pero fue dopada, secuestrada y más tarde despertó en un hospital en el que le aseguraron que había tenido un aborto, aunque afirma haber conocido a su hijo en La Habana 20 años después. Ya en los Estados Unidos, fue contactada y se sumó a la CIA. La agencia le preparó 2 cápsulas especiales con toxina botulínica con las cuales debía viajar a La Habana para envenenar a Fidel. Castro conocía de la conjura. Cuenta Lorenz que Fidel, nada más verla, le preguntó si había venido a matarlo. Al responder afirmativamente, Castro le puso en las manos una pistola para que lo hiciera. No se atrevió. La CIA le haría más tarde otro encargo, vigilar al exdictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, exiliado para el momento en Miami, con quien termina teniendo un romance y una hija. Años después, Lorenz declaró en el caso del asesinato de Kennedy porque, según aseguró ante los jueces, había estado reunida con Lee Harvey Oswald y la mafia cubanoamericana en un apartamento de Nueva York unos días antes del asesinato. Incluso los acompañó en el vehículo en el que los magnicidas viajaron a Dallas. Su testimonio fue desestimado por falta de pruebas. Marita siguió trabajando para la CIA varios años, espiando a excomunistas que vivían en Nueva York. Luego fue olvidada y terminó muriendo en un semisótano en Queens, sin que le reconocieran una mínima pensión por su trabajo para la agencia de inteligencia. Su hija con Pérez Jiménez, Mónica, se convirtió en atleta e instructora de fitness en Los Ángeles e intenta hacer carrera en el cine. Uno de sus proyectos es llevar la peculiar vida de su familia a la gran pantalla.